marco de la celebración mundial del Día de la Tierra, la Asociación Chilena de Municipalidades realizó la firma de diversos acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de promover nuevas iniciativas en todo el país. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de dicha entidad y alcalde de Maipú, Cristian Vítori. Nosotros hemos compartido nuestra agenda con la Asociación de Municipios. A nosotros nos interesa mucho que los alcaldes nos opinen y participen del proyecto de ley que genera la responsabilidad extendida al productor, que básicamente es transformar la actividad del reciclaje en una actividad económica más formal, productiva y aumentar los volúmenes de residuos que se reciclan. Y segundo, con respecto a las áreas protegidas, nosotros también vamos a someter al conocimiento del Congreso un proyecto de áreas protegidas, de la administración de áreas protegidas, y también nos interesa que los alcaldes participen de la administración de las áreas protegidas que están emplazadas en sus comunas. Como resultado de la exitosa experiencia de llevar iniciativas medioambientales a los barrios, el alcalde de Maipú invitó al ministro hasta la Villa Cuatro Álamos, lugar en el que desde hace más de 10 años los vecinos conservan, protegen y promueven su ecobarrio. Por lo tanto, nosotros vemos con muy buenos ojos este tipo de espacios públicos, de áreas verdes, porque es de los vecinos. Bueno, yo diría que lo más importante de la firma del convenio de la mañana es hacerlo en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, el compromiso que tenemos desde el mundo local para defender, para cuidar, proteger nuestros ecosistemas. Sabemos que los problemas ambientales son globales, pero las soluciones son locales. Y esto requiere un compromiso permanente de las comunidades, de las comunas, de las autoridades, trabajar precisamente en proyectos que apuntan al cuidado del medio ambiente. De manera que este convenio que hemos firmado hoy día y la conformación oficial de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, de alguna manera asegura la continuidad de un trabajo, asegura la coordinación de los esfuerzos entre los municipios y el Ministerio de Medio Ambiente, y nos permite acercarnos con instrumentos bastante más concretos a las comunas y a las comunidades. En el recorrido por el sector, los vecinos lucían orgullosos lo que han cosechado a lo largo del tiempo. Muestra de ello fueron los elogios recibidos por parte del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación y también alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez. Es muy importante, ¿cierto?, que el ministro haya bajado a terreno y conozca lo que estamos haciendo los dirigentes sociales junto con el municipio y las otras organizaciones. Estoy muy contento de estar acá en Maipú nuevamente, había asistido en alguna ocasión y casualmente vine a visitar estos lugares donde los jóvenes, los adultos mayores, muy activos, muy participativos. En general, la vecindad ha logrado recuperar espacios que en algún momento fueron basurales. Por eso nos alegra ver cómo la gente, que es lo más importante, ha logrado revertir situaciones negativas, estos pasivos ambientales, en algo limpio, en algo que es saludable y que sobre todo defiende el medio ambiente. En la jornada en la que se reconoció el trabajo de Maipú y sus barrios por el desarrollo de iniciativas medioambientales, estuvieron presentes el concejal Ariel Ramos, la directora de Aseo Ornato y Gestión Ambiental Catherine Miranda, el gerente de la CODEDUC, Jonathan Fernández, además de representantes del COSOC y vecinos del sector.